Hace mucho tiempo que no veíamos y mucho menos hablábamos con Giovanni Medina, el ex de Ninel Conde, y este fin de semana, pues, el empresario se dejó ver en México, chiquitito. ¡Ay, ay, ay, Jorgito! Obviamente, lo saludamos, ¿verdad? Y le preguntamos sobre la madre de su hijo, el Bombón Asesino, y qué opinaba, ¿no?, de cómo se ve y demás. Pero también le preguntamos sobre los rumores que surgieron de su romance con Geraldine Bazán. Oye, ¿cómo está Emanuel? ¿Cómo estás tú? Ahorita los atiende. Bien, Emanuel, muy contento, sí, muchas gracias. Ya ha recuperado al 100. Tuvimos un accidente ahí en Semana Santa. Ya está brincando, corriendo, ganando competencias, listo para su cumpleaños. Giovanni, ¿dónde estuvo el pendiente cuando esto sucedió? Sí, es su mamá, siempre está... Porque muchos habló que no estaba como al pendiente, que no le interesaba. Es que de ese tema sí, tal vez les voy a resultar muy aburrido, pero de ese tema sí no voy a hablar nada. Pero preguntamos porque en otras ocasiones habías comentado tú que, bueno, prefería más su trabajo y viajar, que estaba al pendiente de... Eran otros momentos, ¿no? ¿Defiendes a Ninel ahora que la critican mucho por sus cambios físicos? Lo único que tengo que decir en ese tema es que, pues es la mamá de mi hijo y hasta donde mis capacidades alcancen y siempre que esto sea correcto, yo siempre voy a apoyarla, ¿no? Y claro que queríamos saber del supuesto romance que mantuvo con Geraldine Bazán. Realmente, brevemente, sí hubo una relación de amistad o más cercana. Híjole, mira, a mí no me gusta fijar postura en ninguno de estos temas con ninguna persona que realmente ustedes me refieran. Porque uno es dueño de su silencio y después si fijamos posturas y al final sale otra cosa, pues uno queda como mentiroso. Entonces prefiero que las cosas de dos queden de dos. Se mensajean como amigos. Sí, siempre, yo soy amigo de todo el mundo. Giovanni, doña Rosalba tal vez intervino para que esa relación no prosperara. No sé de quién me hablas, pero sí, sí. No tengo conocimiento de nada de eso, pero sí, no sé nada, no sé ni de quién me hablas, pero si no tienen nada más, yo les agradezco mucho. Ya ay. Señores, si no tienen nada bueno que decir, no digas nada. Por eso me quedé callada. Chicos, el que conoce a Geraldine Bazán conoce a doña Rosalba, por favor. Obviamente que él sabe quién es doña Rosalba y a mí me quedó un sinsabor de boca cuando él dice, no sé de quién me hablas, porque ustedes se acuerdan de esa entrevista que dio ella hace unos meses atrás, donde aseguró que Giovanni Medina le envió regalitos a Geraldine Bazán no y la prensa eso, le cierto. Preguntaba que ay, si ya lo Rosalba. Quería, que si lo aprobaba. Ella y doña Rosalba, dice. Que no se guarda nada, obviamente lo expresó todo. Entonces, lo que me cuentan es que aparentemente sí hubo un malestar por ahí, porque incluso ya se dejaron de seguir en Instagram. ¿Quiénes? Los ay, panitas, los amiguitos, Geraldine y Giovanni, no se siguen más después de que viajaron juntos, después de que compartieron los cumpleaños de sus bueno. hijos, ella estaba invitada. ¿Qué habrá pasado? ¿Estuvieron o no? Oiga, la a ver, mujer... ahí, ahora viene Alex a defender a Giovanni. No, es que las mujeres de verdad son inconformistas no, por no, naturaleza. No, no, no. Si llega a hablar de la mamá de Geraldine, ¿qué por qué habla? Y no, si no, no habla, oye, un pero caballero conoce, no tiene memoria. Un caballero no tiene memoria. Él no se comportó bien. Y yo siempre defiendo a este hombre, porque sí es verdad que, oye, hay un antes y un después en su vida, en la vida de Giovanni Medina. Es decir, antes recuerden que cuando él le tiraba un poquito públicamente a Ninel Conde, era precisamente porque se quería quedar con la custodia del niño y tenía todo y su logró. Derecho, porque recuerden también que Ninel Conde estaba por ahí en Estados Unidos, como continúa todavía, pero antes estaba con un delincuente que estaba estafando dinero por... Bueno, es la verdad, está prófugo todavía de la justicia, es verdad. Y hoy pues ya tiene la custodia del niño, Ninel lo puede visitar en México cuando quiere, entonces las cosas han cambiado y es por eso que ahora se da cuenta que hay que proteger a la mamá del niño, ¿no? Panitas, pues amigos de toda la vida, Alex y Giovanni Medina. Sí, pero han pasado muchas cosas, hombre. Pero bueno, señor...